tengo. Sean todos bienvenidos a este quinto evento de Artes Escénicas en Libereda, un proceso de circulación y formación en diferentes actividades en danza, en arte, en teatro, y pues que está presente en la vereda de El Pórtico. Por supuesto, este es un evento apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de la beca para la creación o construcción de Espacios Vivos 2024. El día de hoy es el segundo evento en el que nos acompaña el ballet folclórico Calpulli, que viene desde el estado de Puebla, República de México. Hoy nos traen unas nuevas muestras que espero sean de muy de su agrado. Por supuesto, ellos traen un espectáculo colorido, lleno de esplendor y por supuesto que comparte la cultura desde su país aquí. Además, pues de teloneros también estaremos, por supuesto, el ballet folclórico del norte de Santander, que es el grupo de la casa y que representa también a la comunidad del Pórtico que nos acompaña en esta noche. Y vamos, sin más preámbulos, a recibirlos en su primera presentación, Maderas que Cantan, del estado de Chiapas, el ballet folclórico Calpulli. Les vamos con un fuerte aplauso.
Y esto fue México en su primera presentación de la noche de hoy. Recordamos que este es un evento apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A continuación, en nuestra primera presentación por parte del Ballet Folclórico del Norte de Santander, traemos para ustedes el Porro Sabanero, El Mismo. Thank you.
Bueno, y en esta noche de danza, el Ballet Pepuli nos trae de Puebla Sones de Apatzinga. ¿Listo? Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Thank you.
Además se me olvidó decirles que este es un baile representativo de qué estado, cuál estado nombraron ellos ahí. Que juego vienen ellos. Pero la canción decía que viva mi Michoacán. Exactamente. Porque ellos nos traen no solamente muestras desde su natal Puebla, sino que nos traen de varios estados de su país, porque eso es lo importante, que aquí en el pórtico en Cúcuta Norte de Santander podamos disfrutar de esos maravillosos espectáculos que allá es súper tradicional y pues que muchos conocen, pero que acá todavía no hemos visto, ¿cierto? Y poderlo ver en vivo y en directo es una experiencia maravillosa. Bueno, a continuación el ballet folclórico les va a traer un paso doble y un coro de salvo. Nos reciben con un fuerte aplauso. Gracias. Thank you.
Bueno, y para tomar un pequeño respiro, los bailarines, tanto de Puebla como nosotros acá en el pórtico, vamos a tener un pequeño break para un cóctel y ya continuamos. Thank you.
Bueno, ¿y cómo les ha parecido el espectáculo hasta ahora? Ah, no, pero imagínense, se pegaron el viaje desde México hasta acá. Ah, hay que ese esfuerzo y ese talento de ellos, hay que recompensarlo como se recompensa a los artistas, con fuertes aplausos, ¿cierto? Y con ese reconocimiento de que agradecemos de todo corazón que vengan aquí y nos visiten en Cúcuta. Que no todos vienen a Cúcuta, ¿cierto? De pronto Bogotá o Medellín, pero a Cúcuta. Y al pórtico. Y al pórtico, bien dicho, al pórtico. Eso es una travesía y les agradecemos inmensamente. Bueno, en su tercera presentación, el ballet Calpulli nos trae del norte de México Sonora Bronco. Un fuerte aplauso, por favor. Thank you.
Que uno ve la diferencia, ¿no? De cómo ellos zapatean, a como nosotros zapateamos aquí, es muy, muy diferente. Ah, tenemos una invasora. Ella también quiere bailar, claro, sí que tiene la herencia de la tía. Bueno, y pues esta noche en su última presentación, el Ballet Folclórico del Norte de Santander, quienes pues estuvimos esta noche haciendo de teloneros para el Ballet Calculi, les trae el merengue campesino, el son de los príncipes. Nos reciben con un fuerte aplauso, por supuesto. Ay,
Bueno, recordamos que hoy es el quinto evento en danza de artes escénicas en Mi Vereda, y con la siendo hoy la segunda presentación del Ballet Calculi del Estado de Puebla, República de México. Recordemos que el día domingo ellos tendrán su tercera fecha de presentaciones a la misma hora y por el mismo canal. Aquí a las 7 de la noche, y por supuesto esperamos que nos acompañen también ese día, que inviten a familiares, amigos que aún no han podido vivir esta maravillosa experiencia, que es verlos a ellos aquí en vivo y directo en el pórtico, sin necesidad de dirigirnos hacia el casco urbano de Cúcuta, sino que aquí mismo en nuestra vereda está este tipo de eventos y presentaciones. Por supuesto también recordamos que este es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de la beca para la construcción de Espacios Vivos 2024. Por eso siempre tenemos allí nuestro pendón de presentación, para que no olviden pues, que aquí estamos, gracias al Ministerio y por supuesto gracias al trabajo de todos aquellos que estamos aquí y que pues, apoyamos que estos eventos sigan produciéndose en la vereda. Bueno, y México quiere cerrar esta noche de presentación con el Sol a Bailar Tambora Sinaloense. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Thank you.
pero las culturas, las artes y los saberes. Pero quienes aún no pueden tomar su foto con los bailarines, este es el momento en el que pueden decirle antes de que ellos se cambien que a ver si se pueden tomar la foto. Entonces, un carro rojo. Sí. Es que estaba marcado y no se está tratando de pasar y con la chica.